bon dia, bona tarda i bona nit. Sigueu al lavabo, al sofà o al llit, benvinguts a aquest nou programa de Ludo Online. Benvinguts i benvingudes a un nou capítol especial, el Dia de la Família. En aquest capítol trobarem moltíssimes idees per regalar a aquella persona especial que estimem molt. Per començar, la Clàudia ens ensenyarà com fer una caixeta ficant-li un missatge molt bonic a dins. Senzilla i divertida pels més petits, fer un ram de flors prop les mans.
Hola, famílies, què tal? Com esteu? Mireu, avui us vull proposar fer aquesta manualitat. És un potet imitant a una planta amb sorra i unes flors feta amb les mans de nens o grans. És un regal molt bonic i molt fàcil de fer. Espero que us vagi molt bé i us agradi. Adeu! Resseguir la mà i després pintar-la amb llapisos de colors. I la Jenny ara ens porta una activitat molt divertida. Fer un marc, però especial. Hola, famílies, què tal, com estàs? Espero que molt bé. Mirad, os traigo una manualidad súper chula para hacer un detallito, un regalo a alguien especial, a alguien que queráis, a quien os cuide más, a quien vosotros queráis, ¿vale? Entonces, los materiales que necesitamos los vais a ver ahora. ¿Los tenéis todos? Pues ven, empezamos. Mira, lo primero que vamos a hacer es coger el cartón o cartulina. Yo, en mi caso, en el modelo que he hecho, ahora lo veréis, tiene cartón y cartulina, porque puedes coger un cartón y pintarlo, o como he hecho yo, que no tenía pintura negra, he cogido cartulina negra y el cartón. Y lo que vamos a hacer es, con algo redondo, en mi caso es un plato, lo vamos a poner en la cartulina, vamos a coger el lápiz y lo vamos a marcar, ¿vale? Muy bien, de manera que quedará así, ¿veis? Ahora lo que vamos a hacer es con las tijeras recortar
¿No os parece chulo? ¿Veis? Ahí está. Entonces, ahora que tenemos esto, lo que vamos a coger son pinzas de madera. Las pinzas las podéis dejar así o las podéis pintar. Yo he elegido tres colores y las he pintado con pintura y las he dejado secar, ¿vale? Las podéis poner así o las podéis pintar, por ejemplo, con rotulador y no es necesario dejarlas mucho para que se sequen, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, con cola blanca o pegamento de barra o silicona, con una pistola de silicona también lo podéis hacer, vamos a poner en esta parte de aquí, ¿vale? Importante porque luego aquí pondremos la foto. En esta parte de aquí vamos a poner la cola o pegamento. Entonces, ¿veis? Lo ponemos así, ¿sí? Y cuando lo tengamos, lo vamos a pegar. Así, ¿vale? Vamos a hacer esto con todas, el mismo proceso con todas las pinzas. Ponemos un poquito aquí, como queráis. De manera que vamos a llenar de pinzas todo el círculo. Después de esto, hay que esperar a que se seque el pegamento o la cola. Lo que vamos a hacer es con un, yo he cogido una tiza, pero podéis coger un rotulador permanente o lo que veáis, ¿vale? O incluso con pintura también, cada uno como quiera. Vamos a poner un mensaje bonito, por ejemplo, pues te quiero mucho. Escribimos. Y una vez lo tengamos, como aquí, ahora se va a caer la pinza. ¿Ves? Así, lo que vamos a hacer es, vuelvo a colocarla, es dejar que se seque. Y una vez estén secos, lo único que va a faltar es poner nuestras fotos. ¿Sí? ¿Queréis ver el resultado final? Mirad. Este es el que he hecho yo. Veréis, mirad qué chulo. ¿Os gusta? ¿Veis? Tiene el mensajito, el mismo que he puesto en el modelo para explicaros. Yo he cogido cartulina negra y por detrás cartón, mirad, cartón blanco, ¿vale? He pintado las pinzas de los colores que yo he querido y lo he dejado secar. Después las he pegado, he esperado a que se seque el pegamento, he puesto el mensajito y las fotos. ¿Es chulo o no es chulo? A mí me encanta. Yo lo voy a colgar, por ejemplo, lo voy a poner con cinta de doble cara a la pared. También podéis poner aquí en algún punto, ¿ves? Podéis poner un poquito de lana o cuerda para colgarlo. Eso ya cada uno como quiera. ¿Veis? Es chulísimo, ¿a que sí? Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Segur que tenim fotos guardades que fa molt de temps que no veieu. Escolliu les que més us agradin i ja sabeu, a fer aquest marc. I després de veure tots aquests regals tan bonics, estaria molt xulo. Deixaries alguna targeteta amb algun missatge? Doncs la Isabel ens porta com fer una targeta pop-up, és a dir, 3D. Hola chicos, para el día de hoy os he preparado una nueva actividad. Hoy vamos a hacer una tarjeta pop-up. ¿Qué necesitaremos? Un pegamento, unas tijeras, colores, una hoja de papel o una cartulina, y 7 trocitos de papel de colores de 10 por 10 centímetros.
ara no teniu excusa. Fem detallet a aquelles persones més especials, que sempre està bé recordar-los lo molt que els estimeu. I fins aquí el programa d'avui. Espero que us hagi agradat i el pròxim més i millor. Adeu!